Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Les agradezco, la verdad, en el corazón, que sean ustedes quienes hacen esta fiesta. El ayuntamiento solamente pone un granito de arena para ayudar en esta organización. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Quiero dar la bienvenida a mi amigo Emilio Eduardo Briones, director de SEFIN del Estado, para quien pido un caluroso aplauso. Quiero agradecer también a los medios de comunicación que siempre han estado muy puntuales en cubrir los eventos que se están desarrollando en nuestras fiestas. También a quienes nos visitan de diferentes estados del país y del extranjero. Bienvenidos sean a su casa San Martín Chalchicuautla. A quienes participan en este momento en las comparsas, a todos los coles, gracias a ustedes, esta tradición está más viva que nunca. Muchísimas gracias. Quiero también agradecer a mi equipo de trabajo de este ayuntamiento, que lucharon día y noche para construir este escenario y este recibimiento que San Martín le tiene a nuestros visitantes. Gracias también a los hijos de San Martín que nos han visitado, que tenían años de no estar aquí y que hoy nos visitan. Muchas gracias a todos. Quiero también, por último, agradecer a Iberdrola de México, que nos está apoyando también con la premiación de los personajes que ahorita se van a dar en un momento. Antes de continuar, no quiero pasar por alto el agradecimiento que quiero darle al señor Ricardo Gallardo Cardona, gobernador constitucional del Estado, por una razón bien importante. El día de ayer estuvo aquí con nosotros la secretaria de Turismo. Hoy nos acompaña el director de SEFIN. Esto quiere decir que está muy preocupado porque su gobierno esté cerca de nosotros. Muchísimas gracias. Llévele, por favor, el agradecimiento al señor Ricardo Gallardo Cardona. Muchas gracias. Quiero hacerle el conocimiento a cada uno de ustedes que por acuerdo de Cabildo, en la cuarta sesión ordinaria de fecha 27 de octubre, se declaró Chantolo Patrimonio Cultural Intangible del municipio de San Martín Chalchicuautla. Petición que hizo un servidor al Cabildo y fue aprobado por unanimidad. En la misma sesión de Cabildo, en la fecha ya señalada, por así requerido el procedimiento, se declaró a este teatro honorífico, señor Justo Horta Bautista, el recinto oficial de Chantolo. Quiero pedirle a cada uno de ustedes que sigan participando aún con más entrega, con más fuerza y también con unidad. Se los pido porque las fiestas de Chantolo en San Martín queremos que no solo sean patrimonio cultural de nuestro municipio, queremos también que sean patrimonio cultural del Estado y posteriormente patrimonio cultural de la nación. Esmérense cada día más. Los felicito a todos por su entrega, por su dedicación. Muchísimas gracias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Empezamos el día 10 con Tropical Panamá, el día jueves 11, Tierra Sagrada, viernes 12, Control, sábado 13, Cadetes, domingo 14, Caminantes. Ojalá se la pasen conmigo, van a ser bienvenidos aquí a San Martín. Sí, pues muchísimas gracias, don Jaime. Yo quiero agradecer mucho, la verdad, a la ciudadanía de aquí de San Martín. Todos participaron, mi equipo, un gran equipo, que trabajaron día y noche para entregarnos esto que hoy tenemos aquí como una gran fiesta. Muchas gracias a ustedes también por cubrir todos estos eventos. Oye, esa sorpresa, anunciar desde este momento la fiesta del pueblo, las fiestas patronales. Sí, así es. Como bien lo dijo aquí nuestro amigo Emilio, la realidad es que hay un gran interés
en el turismo para la región. Y estoy bastante agradecido con el señor gobernador del estado, que ha puesto especial interés en la Huasteca, como en todo el estado obviamente, pero nos está dando esa atención que necesitábamos desde hace muchos años. Hoy agradezco a él y también contribuyendo con su proyecto, queremos que esto sea realmente un atractivo, por eso estamos trabajando de esa manera, para cumplir con él, para cumplir con los potosinos y con los sanmartinenses. ¿Cómo ves la respuesta de tu gente en esas fiestas de Chantolo? Excelente, la verdad, están todos muy participativos, muy contentos, porque están recibiendo, creo que el respaldo del gobierno municipal y del estado, que nunca habían tenido. ¿Haciendo equipo con Iberdrola, haciendo equipo con el gobierno, haciendo equipo con la ciudadanía? Así es, todo es gestión, todo es hacer un solo equipo, un equipo fuerte, sólido, que nos dé este tipo de resultados. Invitarlos a visitar San Martín, créanme que se la van a pasar muy bien. Muchas gracias. No, pues un gusto estar aquí. La indicación del señor gobernador es que se le dé la atención a los 58 municipios. El gobernador es una persona comprometida y que ama las cuatro regiones que componen la entidad federativa, y por esa razón el día de hoy estamos aquí acompañando al presidente municipal de San Martín en una actividad única, no nada más a nivel municipal y a nivel estatal, sino a nivel internacional. Esto, la verdad, es algo inédito, algo muy padre que se vive aquí en San Luis Potosí. Así es, yo creo que nunca un gobernador le había apostado tanto al turismo, y eso se verá reflejado en los próximos meses, en los próximos años, sin lugar a duda. Híjole, yo me la paso increíble aquí, está padrísima esta fiesta, y yo agradezco la invitación de los presidentes municipales, y la verdad es que el gobierno del estado está muy interesado en este tipo de actividades, en que se sigan fomentando y en que no se pierdan nuestras tradiciones y nuestras costumbres, porque son cosas únicas en todo el mundo. De la Huasteca, desde San Martín, Chachihuahua.